Bienvenidos, gracias por estar con nosotros una vez más, por supuesto, que Punto de Vista Televisión, encontrándonos con esta gran propuesta que tenemos por delante, con muchas notas, muchos temas interesantes de la actualidad de la salud, el deporte, la política, la economía, los eventos, el aire libre, todo esto, las cuestiones sociales también, aquí a través de nuestro programa. Ponemos punto de partida para esta gran edición, comenzamos con la primera nota del programa. Mayer, una convocatoria importante, él en el área industrial de San Justo, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, buenas tardes, muy muy contento con la inauguración de Club de Emprendedores acá en San Justo. Estuvimos recién reunidos con Nicolás Cuenta, con el Intendente y todo su equipo, analizando lo que ya hemos hecho y lo que queda por hacer. Esto es un hito dentro de todo este plan y la verdad que muy entusiasmado, mirando además a los chicos que ya están queriendo aprender a ser emprendedores desde niños, nos parece muy importante. Una iniciativa realmente, digo, que tiene gran importancia dentro de la República Argentina y este gobierno que le da prioridad a esto también. Sí, desde el presidente Macri hasta todo el equipo nuestro, estamos convencidos que el futuro pasa por los emprendedores, que son los que van a generar esos nuevos puestos de trabajo que necesitamos, son las pymes las que van a empujar y que van a lograr que lleguemos a este objetivo tan ambicioso de pobreza cero. Pero bueno, la cultura emprendedora la necesitamos porque somos un país emprendedor, así nacimos y por eso le queremos dar tanto empuje y tenemos tanta confianza en eso, porque además es la manera de darle oportunidad de desarrollo a nuestros jóvenes, ¿no? que están empujando y que necesitan que los ayudemos en ese proceso. Qué importante para nosotros ser uno de los puntos de referencia a nivel nacional. Bueno, sí, ustedes saben, San Justo fue una de las 30 ciudades elegidas de todo el país como ciudad para emprender, y eso tiene que ver con que nos gustó mucho la propuesta de la ciudad, el equipo, el compromiso que tenían con apoyar a la actividad emprendedora, y que además le vemos mucho potencial a esta ciudad y en esta región, ¿no? Cómo combinar ese espíritu emprendedor, ese espíritu gringo que tenemos por acá, combinando la tecnología con también el agro y con la industria. Creemos que de aquí pueden salir esas empresas del futuro que necesitamos. Argentina fue y puede ser líder mundial en lo que es tecnología para el agro, en esta nueva revolución industrial, nueva revolución agrícola. Por eso le tenemos tantas fichas puestas a lo que pasa aquí en San Justo. 2016 con todo, en este punto de partida para la ciudad de San Justo muy importante. Muchísimas gracias y bueno, que disfrute esta jornada tan especial aquí. Bueno, muchas gracias, es para que lo disfruten ustedes. Nosotros no somos los protagonistas, sino que son los emprendedores, así que de nuestra parte todo el apoyo y ayudando para que los jóvenes y los emprendedores y las pymes de acá puedan crecer y puedan desarrollarse. Arquitecto Nicolás Cuesta, intendente de la ciudad, bueno, orgullo sanjustino, seleccionado por 30 localidades, seleccionado San Justo, se inauguró, según lo que nos decía Mariano, la segunda, porque la primera fue Venado Tuerto, segundo San Justo, digo, no en línea de posición, sino realmente muy orgulloso de nuestra ciudad. Venado Tuerto, ¿no? Venado Tuerto. Sí. Ah, no es una comuna. No es una comuna. Ah, bien, bien. Es una ciudad. Ah, no, porque viste que yo digo que hay que compararse con las ciudades. Venado Tuerto, San Justo, Junín, ahí tenemos que estar. Esto se sueña y hoy se materializa. Esto sin un sueño y sin pretender apuntar para arriba y creer en nuestra ciudad no se puede haber logrado nunca. Así que felices, porque agradecerle a todos los que han participado, pero bueno, si buscás, como siempre te dije, guardá. Los folletitos de cuando era concejal, hablaba de foro de producción, hablaba de emprendedores, hablaba de todas estas cosas. Después lo materializamos en propuestas para la candidatura a intendente, buscalo, esto aparece entre líneas. Y después con Javi y con el equipo de gestión, materializándolo en nuestro libro, que Mariano Meyer, el secretario de PYME de Nación, tengamos cuenta que Mariano Meyer, hablando de PYME, que la PYME es la mayor componente de la producción argentina, Mariano Meyer es el número uno. Arriba de él no hay nadie, o sea, por la duda él no te lo va a decir. Sobre Mariano en el país no hay nadie, es el uno en PYME. Entonces, que él nos diga que este es el más lindo de todos los centros de emprendedores, es un orgullo. Y eso es convicción, sueño, y bueno, pensar en esto, en los chicos jóvenes que están acá arriba, en los pequeñitos que están allá abajo, que son nuestro futuro. Hay un trabajo, mucho tiempo, muchas reuniones, muchos encuentros. Digo, esto no nace de un día para el otro. Y aquí no se lo dan porque
digo, uno sea mejor. Digo, acá hay un trabajo de mucho tiempo. Sí, gestión, sueño, trabajo que empezaron antes alguna vez con quienes decidieron hacer el área industrial. Pero yo digo que llegar al área grande es importante, pero embocarla en los cuatro palos, eso es para goleadores. Y eso es lo que este equipo de gestión ha logrado por mucha convicción, por ir de frente y también porque Dios acompaña a quien se esfuerza y nos ha puesto un gobierno nacional que piensa lo mismo, en este caso este equipo de PYME y emprendedurismo, que nos dieron un montón de herramientas que nos las ganamos, pero existían. Y es bueno que existan, que crean en el interior, que crean en el desarrollo de la pequeña empresa, que crean en lo privado como una pata más junto a lo público. Bueno, la provincia también está aquí presente con producción más limpia, con muchos mecanismos que, bueno, soñamos que esto es un punto de llegada, se viene mucho más por delante. Nicolás, la ciudad ha cambiado y notablemente en este tiempo de gestión, lo dice el ciudadano, lo dice la gente de nuestra localidad, y bueno, eso también impulsa que se redoble la apuesta. Sí, me alegro que se vea, en realidad creo que falta muchísimo y bueno, se han conseguido cosas, todos juntos tenemos que ir por más porque todos los que hablaban mal de San Justo, que se olviden, no se puede hablar mal más de San Justo, hay que hablar de lo bueno, que es un montón. Así que por delante tenemos un futuro para ellos, que también son los hijos nuestros, que es desarrollar las pymes, y qué mejor lugar que este centro de emprendedores, porque el futuro no es la gente que busca trabajo, sino la gente que genera. Nicolás, una más para la ciudad. Sí, sí, ni hablar. Yo creo que, festejar y comprometernos. Hay un sueño latente de una ciudad que tiene muchas cosas que no las veíamos, que yo las decía en campaña, cuando nos decían, pero San Justo es comercio y servicio. ¿Y eso qué es? ¿Positivo o negativo? Eso es positivo. Hay comercio y hay servicio. Y también había industrias que aquí se están redescubriendo, había emprendedores, bueno, por delante un futuro que depende, está en nuestras manos, y tenemos el acompañamiento también de nuestra comunidad, de nuestro foro de producción, a quien agradezco, a todas las instituciones del área productiva, y bueno, todo lo que nos queda por delante se llevará adelante de la misma manera, todos juntos. Punto de vista también se traslada a cada uno de los temas puntuales en la región, en lo deportivo. También vamos a estar con los microemprendimientos en breve nada más a través de estas ediciones que tenemos en cada semana. Un saludo a toda la gente de San Javier, Helvecia, a la gente de Callastá, a la gente de Laguna Paiva, a la gente de Moiseville, de la que es la localidad de Humberto Primo, de San Cristóbal y por supuesto de San Justo. A todos ellos, muchísimas gracias por estar con nosotros programa tras programa. Seguimos con más notas, seguimos con esta propuesta. Bueno, Berardo Viñati, flamante presidente de la Rural de San Justo, y bueno, con mucho trabajo. ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien. Se viene el trabajo, ¿no? Y tomar la posta de esta gran institución que tiene la ciudad. Sí, la verdad, es un honor para mí y bueno, y a la vez es una obligación, va, en donde tengo que representar lo máximo de mí y bueno, y una destreza que tendré que llevar a cabo en adelante. Bueno, la juventud, hay muchos amigos acá adentro, que eso es lo bueno también, poder compartir con amigos, intercambiar opiniones, ideas. Sí, la verdad que hoy acá, bueno, dentro de la Rural, en estos últimos tiempos la podemos conformar también en todas unas generaciones nuevas, en donde que por ahí, bueno, ayudan a refrescar un poco, si bien se venía trabajando igualmente de buena forma. Hoy en día, de a poquito, se van incorporando gente nueva y eso habla muy bien también del interés que tienen todos los productores de poder llegar a solucionar los problemas por dentro de instituciones y demás. Bernardo, años muy complicados estos dos últimos para el sector, muchos cambios en el sector agrícola-ganadero y tomar la posta en este momento es realmente un desafío para uno, ¿no? Sí, la verdad que no fueron unos años
de riqueza dentro de lo que es la ganadería y la agricultura en general. Se vivieron años muy difíciles, pero creo que tanto hoy como hace tiempo atrás y en un futuro, siempre uno u otro la tiene que tomar y hacer lo que mejor pueda largar de cada uno para llevarlo y sacar adelante, representando al sector. Siempre integrando la comisión, ¿por qué tomar la posta como presidente? Digo, está bien tomar la posta como presidente, pero este es el momento, ¿no? Sí, yo si bien hace muy poco año estoy acá adentro, hoy vi que, bueno, se me presentó la oportunidad, creo yo que era la mejor manera en la que yo puedo dar todo de mí, y a la vez, bueno, me siento muy capacitado. Tengo un equipo también muy fuerte con lo que la empresa mía, conocidos, mi familia que me apoyan. Y bueno, eso me ayuda a mí como persona a darme la confianza, a colgarme al hombro de la institución. Bueno, y la familia atrás, que es lo importante también. Sí, la verdad que sí. Yo sí tengo una nena hace un año y la verdad que... el mayor esfuerzo lo hacen dentro de mi casa, ya que estoy a varios kilómetros de acá y bueno, y son ellos los que tienen que estar día a día con que yo no esté al lado. Bernardo, bueno, queremos felicitarte porque hay en la juventud a veces mucha fuerza, muchas ganas, mucho ímpetu y bueno, seguramente se nos viene un gran año 2017 desde acá adentro, porque van a pasar muchas cosas seguramente. Sí, bueno, esa es una de las metas en la que tenemos. Yo creo que hoy el panorama en el país cambió. Hoy se le están abriendo tanto, bueno, a esta institución como a otra en la que la rural también lo está representando, a los productores mismos, en donde hoy los gobiernos nos están mirando con otra mirada. Y si bien cuesta que lleguen a realizar todos nuestros pedidos, hoy es un paso muy importante en abrirnos las puertas y empezar a escucharnos. Perfecto, Bernardo. Felicitaciones, muchas gracias. Seguimos en contacto, cuenten con el medio para cuando lo requieran, ya sea para la radio, la revista o la televisión misma. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad para... poder expresar desde dentro de la institución alguna de los metas y objetivos que tenemos hacia el sector. Auspicia este programa, Comuna de San Martín Norte, gestión Adrián Escocina, más trabajo para nuestro pueblo. Más gestión a nivel provincial y nacional. Seguimos trabajando por y para usted, Comuna de San Martín Norte. Comuna de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemaire. Creciendo juntos. Fábrica de cintos y llaveros El Halcón, desde Gobernador Crespo a toda la región. El Halcón, productos de calidad. Gran Loteo Barrio Jardín, lote, distintas medidas, todos los servicios, aguas, luz, ripio, financiación, hasta 36 meses. Florentín Negocios Inmobiliarios, de Raúl Florentín. Florentín Negocios Inmobiliarios, comunicate al teléfono 420-554. Gobernador Crespo para toda la región. La Comuna de La Criolla informa ahora .link, el nuevo servicio de extracción de dinero en efectivo que te ofrece RedLink en todos los puestos de Santa Fe Servicios para que puedas operar con mayor comodidad. Comuna de La Criolla. Auspicia Apagro de Adrián Poncino, servicios e insumos agropecuarios, semillas híbridas, oleaginosas, pasturas, subtropicales. Adrián Poncino, teléfono 156-20-874, Ruta Nacional número 11, celular 154-40-009, San Justo, Santa Fe, Apagro. Sembradoras Monumental.
Cada semana nos trasladamos a cada uno de estos lugares, lugares al aire libre para reflejar un poquito las actividades que también tienen todas y cada una de las instituciones que también recibimos mensajes a través de nuestro correo electrónico que lo tenemos a pie de pantalla. Le damos continuidad a nuestro programa, lo hacemos de la siguiente manera. Muy bien, nos encontramos desde una empresa de la ciudad de San Justo, Metalúrgica Cochengo. Bueno, también hablando un poquito con Rodrigo Baroni, un poco con el trabajo y todo lo que se genera desde aquí. Rodrigo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes a vos, Cristian, y a toda la teleaudiencia. Bueno, Rodrigo, realmente tenemos de fondo un trabajo importante, y nació la iniciativa desde el programa de televisión que también está con las empresas, para mostrar un poco lo que se hace en nuestra zona. Esto realmente es importantísimo lo que vemos. Sí, la verdad que salió de una idea en conjunto en mi familia y bueno, de una empresa local también, que fue la que nos propuso fabricar grupos electrógenos, así que bueno, accediendo a ello empezamos a trabajar paso a paso y bueno, hoy la verdad que hemos logrado un producto de muy buena calidad. Bueno, nosotros por nuestra parte tenemos algunos en alquiler, así que bueno, pero puntualmente también nos estamos dedicando a la fabricación de grupos electrógenos. Rodrigo, bueno, conociéndolos a ustedes, han ido a fondo para investigar, para estudiar y profundizar sobre esto que también es una novedad en la ciudad. Aquí a muy poquitos pasos tenemos otra empresa, como son los amigos Chartier, que hace mucho tiempo también vienen trabajando con otros proyectos. Pero ustedes también volcándose a esto, qué importante que es para toda la amplia región que tenemos. Sí, la verdad que viste que siempre San Justo estuvo con el tema de las industrias un poco frío en este último tiempo, así que bueno, creo que viene por ahí la gente joven empujando un poco de abajo y con buenas ideas. Bueno, gracias a Dios, gracias a mi familia, a la empresa de mi viejo, pudimos llevarlo a cabo. Como vos decís, o sea, llevó mucho tiempo de estudio, de desarrollo, se han mejorado desde el primero a este varias cosas, así que bueno, siempre estamos tratando de innovar en ese tema, buscarle la funcionalidad a las cosas que hacemos. Así que bueno, contento porque gracias a Dios, por más que por ahí este tiempo, por la inclemencia del tiempo, que el campo estuvo muy complicado, fue un año difícil y a todos nos ha tocado, así que bueno, creo que se vienen buenas perspectivas y queremos aprovecharlas, ¿no? Exacto. Te pregunto por esto, porque hace muy poquitos días tuvimos un acto en el área industrial que es motivo de orgullo para los sanjustinos, donde ustedes también estuvieron presentes. Sí, la verdad que bueno, se lo dije a Nicolás Cuesta personalmente, yo por mi parte estoy muy contento del trabajo que está haciendo la municipalidad, bueno, también Javier Estrada, que está en la parte de producción, motivando a los emprendedores, motivando a las empresas, creando un espacio que si se sabe ocupar va a ser muy importante para que las empresas de San Justo crezcan, porque las herramientas que van a encontrar ahí son de calidad a nivel nacional, te diría, porque está conectado con todos los institutos a nivel nacional que te pueden dar en el área técnica un aporte muy importante. Así que bueno, esperemos que incluido nuestra empresa lo sepa aprovechar y se desarrolle, la verdad que se le pueda sacar el jugo que ese espacio va a brindar, ¿no? Vos sos profesor, estás en San Justo, Gobernador Crespo y otras localidades, pero qué importante es para nuestra localidad esto, tener gente de la cúpula a nivel nacional que estuvo presente cortando esta cinta y aquí se van a abrir muchas puertas. Sí, mirá, la verdad que fue un orgullo muy grande, creo que para todo San Justo, por ahí la gente todavía no está dimensionando lo que pasó, pero a nivel productivo todo el mundo se está moviendo y algo se está gestando, así que como te dije anteriormente, creo que es una oportunidad que todas las empresas de San Justo deberían aprovechar, porque se abre una puerta muy importante a la parte tecnológica, evolutiva de las empresas y si se abre el camino por ese lado, ¿no? Porque sé que va a haber áreas de diseño, después va a haber apoyo en la parte técnica de cualquier cosa que quieras hacer, así que creo que el que tiene una idea o el que tiene una empresa que pueda aprovecharlo es una buena oportunidad.
Rodrigo, Metalurgia Cacochengo, que sigue trabajando al frente tu papá y vos y tus hermanos, digo, pero también mostrábamos novedades el año pasado de Metalurgia Cacochengo, digo, para el tema de las arroceras, digo también que esto fue un trabajo muy importante de aquí adentro, como así también una rama y un abanico importante de muchísimas otras actividades. Sí, bueno, principalmente el rubro de Metalurgia Cacochengo es la tornería, soldadura y reparación de máquinas agrícolas. Como te digo, por ahí el campo este año estuvo un poco, ya hace varios años que viene penando, pero este año por las inclemencias del tiempo, que justo en la época de cosecha hubo mucha agua, mucha lluvia, y eso lastimó mucho esta zona, y lastimó mucho al sector agropecuario, y bueno, nosotros derivamos de ahí. Así que bueno, fue un año, la verdad que duro, para, como te decía, para todo el mundo, pero hay buenas perspectivas, creo que si el tiempo acompaña las cosas se van a ir acomodando de a poco, y bueno, el taller está abierto a toda la gente que necesite alguna reparación, la parte de tornería, soldadura, y bueno, la verdad que hoy por hoy estamos siempre tratando de tener lo último en tecnología de reparación y siempre tratar de brindarle al cliente lo mejor, ¿no? Rodrigo, algo para sumar, de ya muchísimas gracias por atendernos, por mostrarnos esto y bueno, con productos todos nacionales, lo que estamos viendo con este grupo electrógeno. Sí, básicamente los armamos con motor John Deere, que el motor John Deere se fabrica acá en la planta de Granadero de Baigorri, acá en Argentina. El generador es marca Cramaco, que también es nacional, se fabrica en Sastre. Y bueno, todos los insumos, más allá del tablero electrónico que no es nacional, pero es lo que se usa en la parte de generación en todo el mundo, así que está armado con lo mejor. Por eso te decía que tenemos varios grupos electrógenos para alquilar, desde 70 kVA, 200 kVA, para cubrir una rama importante, o sea, para eventos de grandes dimensiones, casamientos, cumpleaños de 15. Así que bueno, eso también es lo que agregamos a Metalurgia Cacochengo este año. Así que estamos a disposición del que desee, ¿no? Perfecto. Comuna de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemaire. Creciendo juntos. Auspicia este programa Comuna de Ramallón. Presidente Comunal Darío Cervato. Por una localidad limpia y ordenada. Cabañas Quebrada del Silencio, en la provincia de Córdoba, en Capilla del Monte. Un lugar para el descanso. Un lugar para el reencuentro con nuestra naturaleza. Cabañas Quebradas del Silencio. Contactos a través de Facebook. Cabañas Quebradas del Silencio. Amplio parque, piscina, 4 cabañas con toda la disponibilidad. Cabañas Quebrada del Silencio. Aire de San Justo, todas las noticias, todos los eventos, todas las coberturas. Esta promoción es un regalo. Durante noviembre y diciembre financia tu usado seleccionado, tasa 0% en hasta 60 meses. Gras Automotores. En San Justo, Gras Automotores. Durante noviembre y diciembre financia tu usado seleccionado. Adhiere a este programa el senador departamental Rodrigo Leandro Borla. La revista del Departamento San Justo y Departamento San Javier. Puntos de vista. Todos los meses en su kiosco. Distribución gratuita. Puntos de vista. Auspicia este programa la comuna de Naré. Arquitecto Claudio Ardizana, presidente comunal. Más obras, más proyectos. Como siempre, una localidad en crecimiento. Matadero Frigorífico San Justo Sociedad Anónima, con el nombre de la ciudad y el trabajo de nuestra gente. Matadero Frigorífico San Justo Sociedad Anónima, desde San Justo para toda la región. Gracias a las empresas, a los comercios, a las instituciones que hacen posible estas ediciones. Muchísimas gracias a cada uno de ellos. Nosotros seguimos volcando información, seguimos con este programa. Recuerde que a través de Facebook también tenemos la posibilidad de llegar hacia ustedes. Programa tras programa lo volcamos a través de Punto de Vista Televisión. Continuidad informativa que lo hacemos de esta manera.
Germán Avichaín, presidente del Aeroclub San Justo. Cuenta regresiva, un gran evento que se viene para la ciudad. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes. Bien, sí, estamos ya en la recta final de la organización del encuentro aeronáutico en el Aeroclub de los días 2 y 13 de noviembre, ya en la recta final, como te decía, en la organización y puesta a punto, ¿no es cierto?, de muchas cosas. Bueno, con muchísimo entusiasmo. La gente sigue preguntando, ¿no?, porque estos eventos realmente han marcado un clásico, dos eventos importantes durante el año. Sí, ese es el objetivo. Es el objetivo que teníamos en el Aeroclub, de las dos actividades más importantes que hay, como son la de aeromodelismo, que ya se hizo a principio de año, y este, para terminar el año, es un encuentro, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con la aeronáutica. Vamos a tener la visita de Jorge Maratini, que es, ¿no es cierto?, el número uno en cuanto a acrobacias aéreas en lo que representa nuestro país. Lo habrán visto, ¿no es cierto?, en todos los grandes eventos como Agroactiva y también en los que concurren, ¿no es cierto?, a la costa atlántica. Él siempre está haciendo espectáculo en todo este tipo de eventos. Bueno, Jorge es amigo de la casa, ahí tiene relaciones personales, ¿no es cierto?, con pilotos del Aeroclub, como Alejandro Ortega, y bueno, no es una cosa barata traerlo, pero bueno, hemos hecho el esfuerzo. Él también ha colaborado enormemente, Jorge, porque quiere colaborar, quiere estar con el Aeroclub, eso es lo que le ha manifestado, ¿no es cierto?, Alejandro, y bueno, nosotros estamos encantados de recibirlos. Van a tener la posibilidad, aquellos que quieran y que les guste, hacer los vuelos de bautismo en acrobacias con él, que es una cosa, ¿no es cierto?, a todo aquel que le gusta volar. Uno se quedan con la gana en la anterior. Sí, se quedaron con la gana, y vos sabés que Jorge nos manifestó después que se fue recontra cansado porque en muy pocas localidades tiene tantos vuelos. Pero bueno, nosotros encantados, él también, así que ahora a lo mejor sean un poco más limitados, pero va a haber muchos vuelos durante el sábado y domingo, lo va a hacer su salida también para hacer su show. Así que bueno, nosotros esperamos a todos aquellos que quieran verlo, lo van a poder ver sábado y domingo, la entrada es de 40 pesos para los dos días. Y aquellos que se quieran animar tienen que consultarnos, ¿no es cierto?, a gente del Aeroclub para guardar su turno y poder volar con él. Germán, otro atractivo también son la gente que va a exponer sus cosas, sus productos, y bueno, esto genera que la familia pueda darse una vuelta. Sí, sí, ahí están, ¿no es cierto?, de artesanías, ahí están, ¿no es cierto?, de puestos comerciales. Va a haber, ¿no es cierto?, estamos en las tratativas con Fuerza Aérea para un stand de la revista Aeroespacio, y bueno, ver dentro de las posibilidades que tiene, ¿no es cierto?, la Fuerza, si los sistemas de armas de Pucará o los de los Fokker pueden visitarnos. No es fácil, no es fácil. En otros aeroclubes que están cercanos sí lo pueden visitar, pero nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, todas las gestiones que están a nuestro alcance y un poquito más, porque estamos, ¿no es cierto?, hablando a gente que tenemos relaciones en la Fuerza Aérea y todo lo demás, estamos haciendo lo imposible para que nos puedan asistir. Eso sería, ¿no es cierto?, el broche de oro, que nosotros la semana que viene estaríamos en condiciones de informarle a la comunidad. No es que seamos desprolijos o que seamos desorganizados. Cuestiones de tiempo también de lo que sucede a nivel nacional con esto, que realmente tienen demanda. Sí, lo que pasa es que el sistema de arma de Pucará de la Fuerza Aérea está afectado, ¿no es cierto?, a lo que es el escudo norte, que es, ¿no es cierto?, la intercepción y el control de todo lo que pasa por la frontera. Muchas veces los operativos están complicados y bueno, el sistema de arma no puede venir. Pero bueno, nosotros estamos haciendo las gestiones, también hay, ¿no es cierto?, hay otras atracciones, nos van a visitar 25 o 30 aeroclubes de toda la zona que vienen con sus aviones, a aquellos que les gusta va a ser una cosa muy linda. Estamos también viendo si en el espacio que tenemos podemos ubicar lo que son los planeadores y lo que son, ¿no es cierto?, los paracaidistas. O sea que es una cuestión de que hay muchas cosas para muy poco tiempo. Germán, otra cosa, la gente del interior que nos está mirando dice, bueno, yo quiero ir, entrada muy módica, muy barata, digo también para que se puedan acercar, y los niños no pagan. No, los niños no pagan, y la entrada para los mayores es de 40 pesos para los dos días. Y bueno, también vamos a tener el buffet, que no van a ser precios exorbitantes, sino precios para que todo aquel que venga pueda, ¿no es cierto?, disfrutar de las instalaciones, disfrutar, ¿no es cierto?, del buffet y a precios muy accesibles, porque sabemos que las condiciones económicas están duras, pero bueno, nosotros hacemos para que la gente vaya, ¿no es cierto? Un camping y un parque muy bien cuidado y uno de los mejores que tiene nuestra ciudad y nuestra región. Sí.
por ahí no es decir nuestro orgullo. Algunas cositas. No, siempre, pues siempre tenemos que mejorar. Nosotros hemos pasado, ¿no es cierto?, una transición de que el encargado del parque estaba, ¿no es cierto?, en su retiro, en su jubilación. Ahora tenemos un nuevo empleado que está haciendo bien las cosas, que también, ¿no es cierto?, nos lleva tiempo, y a él le llevó tiempo adaptarse a lo que es el aeroclub, porque, como vos decís, siempre estuvo en condiciones muy lindas, muy óptimas con todos los servicios, y bueno, nosotros es lo que estamos acostumbrados a ofrecerle a la comunidad de San Justo, y San Justo está acostumbrado a eso, por eso nos exigimos y exigimos a todo aquel que vaya, que lo que respete la norma, vos nos habrás escuchado y todo lo demás, porque cuidarlo, que también de los más chicos, de las cuestiones que tienen que ver también con el cuidado. Sí, principalmente a los más grandes, porque son los que tienen que ser responsables. Es decir, los chicos pueden hacer alguna macana o alguna travesura, pero no pasa. Pero también hemos tenido hechos vandálicos protagonizados con motos, con autos. Por ejemplo, hay gente que no se adapta a lo que es la vida en comunidad, el orden, la limpieza. Bueno, eso es lo que nosotros remarcamos y te hemos remarcado a vos y le hemos remarcado a todos los medios, que por favor respeten, porque eso, nosotros tendríamos que tomar una determinación drástica, decir, bueno, acá entran solamente los socios, y no estamos acostumbrados a eso, porque nosotros estamos acostumbrados a que el aeroclub esté abierto a la comunidad. Entonces, bueno, que traten de respetar las normas, y por favor, no pasen el guardarray amarillo, porque eso ya es el lugar de la pista, y tenemos órdenes estrictas, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con Fuerza Aérea, con ANAC, de que no se puede invadir. Así no haya ningún avión afuera ni nada, puede venir en tránsito, pueden, ¿no es cierto?, hacer sus aterrizajes, pueden hacer su despegue, y es un momento muy crítico y muy peligroso. Por eso les recordamos que no invadan las pistas, que es el único lugar prohibido que tiene el aeroclub. Después pueden usarlo como ellos quieran. Perfecto. Germán, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, se viene el día de fiesta, así que vamos a estar una vez más apoyándolo a esta gran institución de San Justo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, los esperamos a todos y esperamos que sea un espectáculo acorde a lo que estamos acostumbrados a presentar. Y llegamos al final de nuestro programa, muchísimas gracias por estar ahí. Una vez más, estamos en esta primavera disfrutando con todo, absolutamente con todo, este gran programa que tenemos por delante. Por supuesto que seguimos aquí en este mes junto a ustedes. Que pasen una muy, pero muy buena jornada. En pocos días estaremos aquí junto a ustedes.